Y ahora el tema de los videoescándalos. En las últimas horas circuló otro video en el que aparece un hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo dinero en efectivo. Esta mañana, el presidente de la República, en la conferencia de prensa, hizo referencia a este video, señaló que son apoyos que había recibido su hermano, llamado Pío López Obrador, para su movimiento político, y pidió que se investigue. En el otro caso, en el de mi hermano, don David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente. Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones para refrescar la memoria y hacer historia. La Revolución Mexicana se financió con la cooperación del pueblo. También el presidente de la República hizo referencia a David León Romero, que aparece en este video entregando dinero a su hermano Pío López Obrador. Dijo que David León Romero, quien hasta hace unos días era coordinador nacional de Protección Civil, no asumirá la titularidad de la empresa de distribución de medicamentos del gobierno federal hasta que se aclare esta situación. Y que una vez presentada esta denuncia, se inicien las investigaciones, se llame a declarar a los implicados y se actúe legalmente. Cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea. A su vez, David León Romero también reconoció la autenticidad de estos videos, esta imagen en la que aparece entregando dinero al hermano del presidente, al señor Pío López Obrador, el nuevo delegado del gobierno federal, que ya dijo el presidente no va a asumir su cargo. No solamente reconoció la veracidad de estas imágenes, sino que admite la entrega de recursos, asegurando que lo recolectaba entre conocidos para realizar asambleas y otras actividades. Es lo que dijo David León Romero. Bueno, quien también reaccionó, pero al otro videoescándalo, es Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz. Javier Duarte negó las acusaciones de Emilio Lozoya, aseguró que él nunca regaló un automóvil a Enrique Peña Nieto y hizo referencia específicamente al documento este de 63 páginas que contiene el testimonio de Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República. Denuncia que habría presentado Lozoya el pasado 11 de agosto. Ahí, ya sabe usted, hubo muchos nombres que aparecieron ahí mencionados. Uno de ellos, Javier Duarte. Se hace referencia a que Javier Duarte le habría regalado al entonces presidente Enrique Peña Nieto un Ferrari. Y en una declaración en su cuenta de Twitter, el exgobernador de Veracruz afirma que incluso, pues que nunca se ha subido ni siquiera un vehículo de esa marca. Así que Javier Duarte negó estos señalamientos, acusaciones que aparecen en el testimonio de Emilio Lozoya.